Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2. Seguimos hablando sobre osciladores y sincronización. Estamos estudiando un poco lo que nos puede decir el modelo de Kuramoto, que tiene que ver con una familia de osciladores acoplados de alguna forma, descrita por un sistema más o menos que se puede escalar más o menos fácilmente, un sistema de ecuaciones diferenciales en donde podemos describir varias formas que puede tener el acoplamiento. Podemos describir varias formas en las que tomamos en cuenta los forzamientos de las fases, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir? Si es solamente con los vecinos y todos se tienen algún forzamiento, que es el caso que vimos la última vez, que tienen un forzamiento hacia un promedio, ¿no? Hacia la solución de campo medio, digamos. Entonces hoy vamos a seguir estudiando un poquito del modelo de Kuramoto, tal vez también la siguiente clase, pero a lo mejor podemos acabar en esta sesión ya con lo que necesitamos de Kuramoto, y veríamos el artículo de Mirolo y Strogatz en la siguiente sesión. En todo caso, si no, pues podemos todavía dar una tercera sesión de Kuramoto, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a ver sobre estabilidad de soluciones en el modelo de Kuramoto. Okay. Ah, bueno, antes de continuar por acá, decíamos que había un parámetro de bifurcación, ¿no? Que era un valor crítico del acoplamiento promedio. Y podríamos tener dos tipos de comportamiento. Una cosa que es del estilo, tienes una solución estable que eventualmente va a perder la estabilidad, y luego la rama estable se va para otro lado, ¿no? Y por acá pierde la estabilidad. O puedes tener una bifurcación transcrítica. Tienes estabilidad, una región de inestabilidad, y luego regresas a una rama estable.
Entonces son como los distintos tipos de comportamiento que puede haber. Estos son diagramas de bifurcaciones de K contra R, ¿no? Y por acá tenemos el K crítico, donde ocurre la bifurcación, ¿no? Una primera bifurcación. Ok. Entonces ahora sí vamos a hablar de... Esto es todavía de la... como de la vez pasada. Pero bueno, vamos a hablar de... de estabilidad. Entonces, primero pensemos en cómo podríamos dar una condición de periodicidad para la ecuación que teníamos originalmente y cómo podemos dar condiciones para la estabilidad que no requieran demasiados cálculos, ¿no? Entonces, si hacemos rho igual a 1 sobre 2 pi y hacemos una función mu con gorrito de teta, no, perdón, esto más una función gorrito, mu gorrito que depende de teta y t y tiene como parámetro a la omega, donde está mu gorrito es de la forma e a la lambda t por mu de teta y omega. Entonces, aproximando de forma lineal la mu, vamos a tener una cosa del estilo o menos omega por la parcial respecto de teta de la mu más k sobre 2 pi por la parte real de e a la i teta por la integral doble de menos pi a pi y de todos los reales de e a la i teta prima por mu teta omega cruz g de omega derivado respecto de teta y de omega. Ya toda esta cosa de aquí vamos a reescribirla como lambda mu. De ahí sale la mu, ¿no? Entonces integramos de menos pi a pi a la mu respecto de teta, pues va a ser cero, ¿no? Es constante respecto de teta. Ok. Entonces, por la condición de periodicidad, vamos a tener que la mu la podemos escribir como suma de algo por las frecuencias naturales. Por e a la i n teta, donde esta suma va a correr desde menos infinito hasta infinito sobre la n. Y entonces, metiéndola en esta ecuación, esta expresión para la omega, tenemos que lambda más i n omega por bn es igual a k sobre 2 por delta n 1 menos delta n menos 1 por esto, 1 bn
n, ¿no? 1.bn. Okay. ¿Qué más? Ajá. Y este producto lo vamos a pensar como en los complejos, ¿no? O sea, es un producto de esta forma. 1 sobre 2 pi, de menos pi a pi, y esto sobre todo r de pi conjugado por psi, y todo eso por g integrado respecto de omega y luego respecto de teta. Ok, entonces el problema de cuando las soluciones son estables se va a reducir a estudiar esta mugorro. Nada más, ¿no? Bueno, una R que vamos a describir ahorita. Digamos la R de T, que lo que va a hacer es E a la I teta, a la menos I teta, punto mugorro. Entonces esa mugorro nos va a dar algo de información. Entonces, si tenemos condición inicial mu de teta 0 con parámetro omega igual a 2 e a la i teta l por pi omega cuadrada más 4 más términos pequeños, y tomando g de omega igual a 1 sobre pi por 1 más omega cuadrado, podemos calcular la mu gorro en teta t omega como 18 sobre omega cuadrado más 4 menos 5 sobre 2 y omega menos 1 más 1 sobre 2 menos y omega por e a la i teta menos omega t. Todo esto sobre 9 pi más 5e a la i teta menos t medios, todo eso sobre 9 pi por 2 i omega menos 1 más e a la i teta menos 2t sobre t sobre 9 pi por 2 i menos i omega, ¿no? Y la R de T, en este caso, pues es 10 novenos, E a la menos I medios, menos 4 novenos, E a la menos 2T. ¿No? Entonces es una solución que se le debe a una personas que se apellidan Balmfort y Sassi. Esa función mu gorro, en el término proporcional a e a la menos i omega t, no corresponde ese término con un modo normal. Entonces, conforme el tiempo pasa, ese término va a ser se va a hacer más pequeño, ¿no? Se van a ir cancelando ahí un montón de cosas. Y entonces la mu gorro vamos a pensar que decae, ¿no?
Entonces, la estabilidad pues va a depender de en qué régimen estamos para esa mugorro. En el caso que hicimos los calculitos, pues sí tenemos estabilidad, ¿no? Ok. Bueno, ahora podríamos ver el modelo de Kuramoto tomando el mismo de campo medio, pero vamos a incluir ruido blanco. Entonces, si incluimos ruido blanco, ya nos empezamos a meter en un pequeño lío, porque si se fijaron en la forma que tiene el modelo de Kuramoto, pues es un sistema de un montón de ecuaciones de Fokker-Planck, ¿no? Entonces les encargo por ahí que investiguen en qué ramas de la física se aplican las ecuaciones de Fokker-Planck. Y entonces van a tener esta forma las ecuaciones de Kuramoto, que son en esencia ecuaciones de Fokker-Planck, ¿no? Esto más xi i de t, que es el ruido, más k sobre n por la suma del seno de las teta j menos teta i. Entonces, ¿cómo se ven estos xis, is? Lo que vamos a tener es que la esperanza de la xi i en t es 0 y la esperanza de términos de la forma xi i de t por xi prima j, no, perdón, xi j en algún otro tiempo t prima, va a ser como 2 por una d por la delta t menos t prima por delta i j. Bien. Entonces podemos reescribir esta ecuación como teta i punto igual a omega i más kr seno de, ¿no? Con la misma idea de la aproximación de campo medio más el ruido. Entonces, la densidad de probabilidad pues va a ser una de Fokker-Planck. No, perdón, la densidad para la de Fokker-Planck va a ser una ecuación de este tipo, ¿no? Que es como una ecuación de difusión con un término reactivo, ¿no? D por rho teta teta menos nu rho derivada respecto de teta. Y la nu de teta omega y t es igual a omega más KR seno de pi menos teta. Y otra vez, pues queremos escribir el parámetro de orden de alguna forma. Lo vamos a escribir en su forma integral, ¿no? Hacemos RE a la I psi igual a la integral doble sobre menos pi pi y sobre R
a la I teta, rho de teta omega T por G de omega respecto de teta y respecto de omega. Ok. Entonces, ¿qué más necesitamos? Pues acordarnos que pues la rho finalmente es una densidad de probabilidad. Entonces, cuando tomamos la integral esta, pues tiene que ser 1. Perdón, la de es respecto de pi es menos pi a pi. Y que por la periodicidad vamos a tener que rho en teta más 2pi. Omega y t es igual a rho en teta omega y t, no nada más. Eso es lo que hay que traer siempre cargando. Pero bueno, entonces la ecuación de la distribución, y esta es una de las cosas que usan Mirolo y Strogatz, la podemos reescribir, ¿no? la de Fokker-Planck como de mu, con la misma mu que teníamos antes, segunda derivada respecto de teta menos mu por omega, la derivada de mu respecto de teta por omega más k por la parte real de e a la i teta por la esperanza de e a la i teta prima dado mu y esto es igual a mu. Entonces la integral de menos pi a pi de la mu respecto de teta es igual a 0, ¿no? Entonces constante respecto de teta y únicamente depende de la omega. Y lo mismo por la condición de periodicidad, vamos a poder escribir la mu, esta nueva mu, como una suma, ¿no? Parecida a la que teníamos antes, e a la i n teta, ¿no? Con la n corriendo en todos los naturales, ¿no? Menos infinito, infinito. ¿Y eso cómo lo vamos a usar? Vamos a tener lambda más i n omega más n cuadrado d, todo eso por la bn es igual a k medios por delta n1 más delta n menos 1, 1 pn. Ah, perdón, la esperanza dado bn. Ok. Entonces el número lambda n de W lo podemos escribir como menos de n cuadrado menos i n omega, ¿no? Un poquito como antes. Y entonces vamos a tener varios casos, ¿no? Pero dependiendo de cuántas n's tengamos, ¿no? ahora, si nos fijamos en el caso, y nomás va a ser el único caso especial en principio, el caso n igual a 1, vamos a tener b1 igual a k medios
por la esperanza. B1. Todo esto sobre lambda más IW más D. Pero esta esperanza no es cero. Y tenemos que lambda. No. Vamos a tener que la K medios por la integral sobre todo R de G nu sobre lambda más D más I nu respecto de nu es igual a 1. Y en este caso vamos a tener dos funciones propias distintas que van a ser nuestras mus is, que se van a ver como esta cosa, ¿no? K medios por e a la i teta sobre esta cosa, digámosle q, y la mu 2 que va a ser el conjugado, ¿no? Sobre Q, y esto es K medios por E a la menos I teta, ¿no? Bueno, pues ese es el caso con ruido. Tenemos ahí distintos modos de sincronización. El que se obtiene con el caso sencillo que hicimos la vez pasada, pues es simplemente el caso de los metrónomos, ¿no? Todos se ajustan a un promedio y ese promedio es el que va a ir corrigiendo las fases de todos y vamos a obtener las soluciones como combinaciones lineales de modos y de estas funciones propias, ¿no? Como cuando uno resuelve las ecuaciones del péndulo, pero un montón de veces, ¿no? Ahora, esto último que hicimos es de donde abreva el modelo de Mirón-Lostrogatz, que a su vez va a inspirar el modelo de los bichitos estos que se sincronizan en la época de apareamiento. Entonces eso lo dejamos para una siguiente sesión y mientras nos quedamos con estas cuentitas del modelo de Kuramoto. Quizás después podemos implementarlo, pero me interesa implementarlo en un modelo de redes, ¿no? A ver si nos sale, que esto se puede aplicar a una red de cosas que prenden y apagan, ¿no? Pero las cosas pueden estar conectadas de dos formas, de tal forma que inhiben a los nodos adyacentes o que los favorecen de alguna forma, ¿no? Que los prenden. Entonces vamos a después a revisar un poco de eso, pero bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.